La Gloria que ayer ganó, goleó, gustó. Digamos que el quiebre definitivo que le hizo al Decano lo hizo cuando terminó con 10 y directamente ya no atacó Atlético Tucumán, pero ya lo venía ganando 2 a 0. Digamos un muestre de carácter de instituto que esperemos lo pueda continuar, más allá de algún comentario de alguno en el muro, el punto final por la noticia. Gabriel Manzotti decía, ya se va a caer tiempo al tiempo. Sí, la verdad Pero que no, hay hasta el momento algunos no se está cayendo y está reafirmando su condición. que todavía piensan en ese instituto que siempre está en los primeros planos y que de a poco, llegando ya a la finalización del torneo, la parte clave del torneo, empieza a decaer, a trastabillar. Este instituto, por lo que hemos escuchado en algunas declaraciones que han hecho tanto jugadores como el cuerpo técnico, han dado a entender de que o mantener esa serenidad en el plantel, esa calma que se necesita para no estar tan eufórico, con por ahí una victoria que se dio bastante bien y muy importante de visitante, en condiciones de visitante, que es muy difícil, y más frente a un rival como Atlético Tucumán. Pero la verdad que está clara la idea de mantener la calma, de ser paciente, de que todavía no se ha ganado nada y que se está en los primeros planos, se disputa la verdad que lo mejor del torneo, pero no hay que volverse loco. Yo creo que la calma viene desde el mismo, desde adentro del campo de juego. Sí, es Totalmente. fundamental porque los jugadores en ningún momento se desesperan, les puede llegar a gustar o no el juego de instituto. Generalmente me parece que juega bien, Muy bien. juega bien. Hablando de los. Disculpen que te Sí, por interrumpa un favor. segundo, pero hablando de los equipos cordobeses, si es por gusto, por vistosidad, por brillo, por buen juego, me parece que al paladar de la mayoría de la gente, Instituto es el que mejor juega, por lo menos en el fútbol de Córdoba. Supongo que en la B Nacional está entre los dos o tres mejores. Sí, y por eficacia también, ¿no? Recordemos que Instituto tiene un invicto de 18 fechas. La última derrota fue justamente el partido contra Rosario Central en la cuarta fecha del En torneo. condición de Te están visitante. queriendo mucho los hinchas de Instituto que están No, escuchando sí, este dato. la verdad que te están No, no, no. tirando. A ver, 18, si empatan o le ganan a Central, darían vuelta, digamos. Tendrían La una historia. ronda Una ronda invicto adentro. y estarían cerca de los 24 partidos, que es el récord que tiene Instituto e invicto a lo largo de su historia. Esperemos, esperemos que lo pueda cumplir. Una gloria que ganó, una gloria Que lo más que... destacable de Instituto, disculpa Gustavo que te interrumpa, es que no solamente ha brillado o ha tenido un buen juego, sino que ha marcado 4 goles. Sí. Ha marcado López Macri, su primer gol en la gloria. Nicolás López Macri marcando su primer gol en Instituto, ya que en la primera ronda había tenido gran cantidad de oportunidades, que ha sido titular muchísimo tiempo y que, bueno, la verdad se merecía por lo menos este primer gol. Quizás sea un puntapié inicial como para que mejore duplique su confianza frente al arco rival. Sí. Una gloria, digamos, en parte, una gloria efectiva. Un jugador como Hernán Sapito Encina, que ha sido Brillante. cuestionado, que ha levantado su nivel, que está levantando su nivel. Digamos que no andaba bien, no andaba bien, pero revirtió la imagen y se ha ganado la titularidad. Pasó de ser suplente y jugar un puñado de minutos a ser titular y ser importante en el funcionamiento del equipo. Hablando de que Encina había llegado sin pretemporada, que llegó medio sobre el último cuando empezó el campeonato, y bueno, Creo de a que llegó en la poquito, semana previa a la primera exactamente, fecha. de a poquito y de a poquito, gracias a su calidad técnica y al gran sacrificio que Bueno, hizo, obviamente físicamente. y ahora con la pretemporada encima lo Claro. ayudó. Lo ayudó un poco y ha mejorado su nivel. Una gloria que está ahí nomás. Que en un fin de semana clave. En un fin de semana clave se enfrentan el primero contra el tercero y el segundo contra el cuarto. Nada más y nada menos. Qué partido estos, Momentos ¿no? del campeonato de definiciones, Más ¿no? allá de que quede mucho. Más allá de que quede mucho, pero es un quiebre. Si Una gana. lástima que llegue a esta instancia, ¿no? Que Claro, llegue a esta ese. altura. Estaría bueno Si un par gana de River fechas más Instituto, adelante. es como que le empiezan a sacar una leve ventaja a los demás. Y Cuatro es puntos de un ventaja cachetazo sacaría. que lo puede como dejar tambaleando a los otros dos. Exacto. Sí, Porque ya depende tendrán cómo que se. salir a matar o morir y pueden perder puntos en el camino. Depende cómo se den, obviamente, los resultados, pero hablando de que en el peor de los casos, que quizás no, que ojalá no se dé, pero en el peor de los casos,
digamos, los partidos se ven desfavorables en los puntajes de instituto, lo que tiene que hacer el equipo de instituto es lo mismo de siempre, mantener la calma y seguir apostando a lo que viene, jugando. Porque si instituto le sucede eso y pierde la calma y se descontrola y se enloquece y quiere buscar los partidos de otra manera, ahí es donde puede venir el malestar o por ahí el mal pensamiento de no solamente del mismo jugador, sino también del hincha, en volverse loco o buscar los partidos como sea. Así es, vamos con la tabla de posición. Sí, River, Instituto 43 puntos, 42 Quilmes, Rosario Central 40 y lejos, muy lejos, Boca Unido, Gimnasia La Plata y Ferrocarril 33, Defensa y Justicia 31, El Docibi 30, Almirante Brown 29, Atlético de Tucumán 28, Patronato 26, junto con Huracán, que ya se quedó sin técnico, que lo fueron a Diego Coca, un Huracán que está ahí al borde del descenso, Merlo 25, Desamparado 24, junto con Independiente Rivadavia y Brown de Madrid, Atlanta 21, 18, Gimnasia Jujuy y Chacarita 16. Complicado el panorama de los de Chacarita, que se están yendo al descenso directo junto con Atlanta y Desamparados San Juan y Brown de Madrid se están yendo a la promoción. ¿Qué jugaría Chacarita contra Gimnasia Grima La Plata? Todavía sin definir ni el lugar ni el horario. Jugaría obviamente en condición de visitante Chacarita. Pero aparentemente sería el lunes. El lunes, ese. Para repasar un poquito los partidos de la fecha que se viene: Defensa y Justicia ante Desamparados de San Juan, Atlanta frente a Patronato, Instituto, como ya lo marcamos, el día sábado 17 horas en el Mario Alberto Kempes contra Rosario Central, Gimnasia de Jujuy frente a Atlético Tucumán, Brown de Madrid contra Aldo Civi de Mar del Plata, Boca Unidos de Corrientes frente a Huracán, Almirante Brown frente a Ferrocarril Oeste, el equipo de los cordobeses Bufarini y Salmerón, Independiente Rivadavia frente a Merlo, River Plate frente a Quilmes y, como ya habíamos marcado, Gimnasia Esgrima La Plata frente a Chacarita. Es la próxima fecha de la B Nacional. Decir la formación para la gloria es prácticamente hacer futurología, pero si no están mal los jugadores, no hay ningún tocado, repetiría Franco el mismo 11, el mismo 11 que jugó y le ganó Atlético Tucumán. Pero digamos una cosita: Franco Canevere salió tocado, hay que ver qué problema tiene. Exacto. Y el otro, Barzotini, que salió también golpeado, que habría que ver si esos dos llegan o si no entrarán Gaitán. Cristian Gaitán, que lo reemplazó, y algún defensor, sí, de Lucas Bú. Si estuvieran en condiciones, se vería la misma formación, y si no, se vería la posibilidad de la variante. Como para ir cerrando, posiblemente, como ya habíamos marcado, las entradas se venderían desde mañana o el jueves en Alta Córdoba. Digamos el jueves. Si no, no hay ninguna voz oficial que va a ser el jueves, ya que no fue informado el día de hoy. Que haya mañana, así que para el amigo, para los hinchas de instituto que estaban preguntando, para el día jueves próximamente va a estar vendiendo las entradas para este sábado, el gran choque en el Kempes entre instituto y Rosario Central.